Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Ortega, soy directora en la compañía Pharmacy y soy la líder del equipo Relentless Beauty Team. En este video yo te quiero demostrar cómo utilizar tu back office. Tengo muchas personas que me preguntan cómo yo voy a navegar por mi oficina virtual. Pues vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es, vas a ir a Login, ¿verdad? En la parte de arriba, cuando le das ahí. Vas a necesitar tu email y el password que utilizaste cuando te registraste en Pharmacy. María, a mí se me olvidó, no sé cuál es mi email, no sé cuál es mi password. Pues mira, tienes que ir a tus emails y puedes escribir Pharmacy, ¿verdad? En el buscador y vas a encontrar el primer email que te envió Pharmacy. Ahí te va a enviar cuál es tu website, cuál es tu password, qué email utilizaste. Toda la información está ahí, ¿ok? Así que entramos, le damos sign in. Y cuando entramos aquí a tu oficina virtual, tú vas a tener información de tu Pharmacy Wallet, tu número de Beauty Influencer, todo va a estar aquí a la derecha. Vas a encontrar tu volumen personal, el volumen de personas que compran online, se llama B2C, B2C Volume, significa business to client, ¿ok? Ahí, si una persona te compra online, pues vas a tener la información del dinero que estás ganando, va a estar ahí en ese Pharmacy Wallet, ¿ok? Toda la información que necesitas, cuál es tu sponsor, cuál es su número de teléfono, cuál es el gerente regional, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De la localización, donde tú vivas, la dirección que utilizaste. Y te dice tu nivel actual y el nivel que vas a pasar, ¿verdad? El porciento que vas a tener. Bien importante que veas last 3 months, los últimos 3 meses de volumen personal, que se supone que sean 125 o más para que estés activa y esa cuenta no sea desactivada. En 3 meses necesitas tener 125, ¿okay? Bueno, si nos vamos a la izquierda, vas a tener un excelente índice que tiene de todo. Información personal, cómo vas a manejar tu equipo, tus órdenes. Si tú quieres ver tus órdenes, tú entras aquí. Vamos a ver si tengo una orden. Aquí buscamos en... No fue hace 7 días, así que yo tengo que buscar aquí cuándo más o menos fue esa orden. En 15 días, un mes, pues vamos a poner un mes. Así que vas a tener tus órdenes. ¿Cómo yo sé cuándo va a llegar esa orden? Pues tengo aquí Track Shipment. Aquí voy a hacer un clic y te va a aparecer cuándo te va a llegar tu orden. Bueno, ya esa a mí ya me la entregaron. Así que estamos bien. Ya saben, van a esta tablita y hay personas que me dicen, pero es que no están mis órdenes ahí. Pero es que tienes que jugar aquí. Tienes que buscar más o menos de cuándo fue esa orden, ¿ok? Se me olvidó que compré en la orden. Perfecto. Vas aquí a número de orden, le das un clic y te va a aparecer una lista completa de qué fue lo que compraste en esa orden. ¿Ok? Eso está en órdenes. Información de bonos. Ahí te va a decir cuánto te estás ganando de bono, cuál es tu título. Ahí tienes toda la información. Cuenta de GPG. ¿Qué es eso? GPG. Ese es un tipo de banco universal que utilizan compañías como esta de Pharmacy de ventas directas, donde se depositan tus comisiones y esa compañía, ese banco, es el encargado de transferir esa comisión a tu banco. Tenemos aquí devoluciones. Sabes que Pharmacy tiene una garantía de 30 días de devolución. Pues aquí en devoluciones es que vas, ¿verdad?, a setear todo ese proceso. Tienes diferentes gráficas donde puedes utilizar data que te ayude, ¿verdad?, a llevar récord de cómo se está trabajando en tu equipo, las transacciones, cómo se está moviendo todo. Si necesitas también en Activity Report, tú entras aquí y en esta página verde, ¿verdad? Que siempre yo utilizo la primera, que se llama Activity Report, le doy clic to download y aquellas líderes, ustedes van a tener ahí la información de todo su equipo, números de teléfono, emails, cuándo entraron, las órdenes que hicieron el mes pasado, su volumen personal del mes pasado, de este mes.
Tienes una página de Excel completa con toda esa información, donde utilizas los filtros y puedes trabajar solamente tu primera generación o la segunda. Si vas a sacar tus top 10, pues vas ahí, buscas tu primera generación, lo pones en orden y ves quiénes fueron las primeras 10 en compras personales o ventas de grupo, ¿ok? En Activity Report. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos detalles de los puntos que tú llevas, los puntos que has ganado para recibir tus incentivos. O sea, este índice está espectacular. Usted tiene aquí de todo. Usted debe explorarlo. Productos que están, que nos faltan productos. Y en esta tablita te dice cuándo va a llegar, por ejemplo, el color nude de los esmaltes de uñas en la primera semana de julio. El color biscuit, el color marshmallow, todo eso para la primera semana de julio. Tengo tres y hay uno, dos, tres. Bueno, todos los esmaltes para la primera semana de julio. Y tengo el Express Eye Pencil para la primera semana de junio. ¿Ves? Y así tú puedes hacer, ¿verdad? Organizar tu agenda y si algún cliente te pide alguno de estos productos que no está disponible, tú le dices, pues mira, esto va a llegar en la segunda semana de mayo o esto va a llegar, ¿ves? Tienes toda la información. ¿Dónde está eso? Aquí en donde hay un barquito. Product Stock Updates. ¿Ok? Ahí donde está ese barquito. Ahora, también tienes el newsletter de Pharmacy, que eso también te lo envían por email. Está la edición de la número 8, la 10, la 12. O sea, buscas ahí. También hay información de valor, también hay fotos, cosas que, ¿verdad?, que puedes seguir leyendo y añadiendo a tu negocio. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver. Mis reportes. Aquí, Sales Support Product. Aquí tú vas a tener muestras. Aquí van a estar las camisas. Aquí está toda la, ¿verdad? Material de promoción, gorras que puedes, ¿verdad? Comprar para promover tu negocio, las bolsitas, las mascarillas, llaveros, bolígrafos, camisas, bueno, you name it, ¿ok? Ahí está todo. ¿Qué más tengo? ¿Dónde yo puedo encontrar los catálogos? Pues mira, todo el material impreso, print material, aquí yo le doy un clic y ahí está todo el material impreso. Tengo los catálogos y también tengo el plan de negocio. También me parece que aparece en este print material. ¿Okay? No lo veo aquí. No sé si es que lo han cambiado para Sales Support Product. Tengo los eventos que tiene Pharmacy próximamente o los que ya han pasado, ¿verdad? Para saber cuándo fueron que se celebraron. Y también en esta página hay que darle un poquito de update, pero aquí en esta página hay información de valor donde puedes encontrar adiestramientos, adiestramientos de cómo registrarte, cómo conocer tu back office, bienvenido a Pharmacy. ¿Qué más tenemos por ahí? Cómo hacer, utilizar tu GPG, ¿verdad? La cuenta de banco donde van a transferir tus comisiones. ¿Cómo yo voy a setear una cuenta? ¿Cómo yo transfiero? Todo eso está aquí en tus adiestramientos. Las diferentes líneas, ¿verdad? También están aquí. En este caso está la de bloqueadores, están los de foamy, están los de caléndula. Está lo de ajo. Vamos a ver aquí, caléndula, demo cards. Miren esto. Miren qué excelente está esa tarjeta de ajo, completamente de este set. Usted lo copia, usted se lo lleva, usted puede hasta imprimir este cartón, ¿verdad? Completamente a colores, donde tienes una información excelente para tus clientes. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos el caléndula demo cards. Oh, ahí me dice caléndula. Bueno, eso tienen que arreglarlo porque dice caléndula y aparece el de ajo solamente. Aquí están las de foamy, listas de ingredientes. Bueno, ahí usted explore porque hay de todo. Si hay algo que no está cuadrado, simplemente usted escribe a Customer Service. Mira, ahora mismo estoy buscando las demo cards de caléndula y lo que aparece es de ajo. Simplemente eso. That's it. Y ellos, pues, siempre están dispuestos a escucharnos y a que podamos tener, ¿verdad?, todas las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestro negocio de manera efectiva. En la parte de arriba aquí tienes un índice, catálogo, productos,
Beauty Influencer, ahí están los training, servicio al cliente, logout y eventos. Vamos para catálogo. Si usted le da un clic en catálogo, usted va a ver nuestro catálogo, ¿verdad? Actual, y usted puede ordenar de aquí. Usted puede ordenar directamente aquí del catálogo. Les voy a mostrar cómo. Aquí yo tengo un producto. Ven que apareció aquí en azul, dice Show Products. Yo le doy ahí un clic. Y si este es el producto que yo estoy buscando, Limitless Mascara, yo le doy Add to Basket y ahí usted lo añadió. O sea que usted puede comprar directamente de aquí, desde el catálogo. ¿Okay? Va pasando las páginas. Voy pasando por aquí. Oh, yo quiero esta Zen Mascara. Aquí está el producto. Aquí está la Zen Mascara. Le doy Add to Basket y ya se fue a mi canasta. El segundo es en productos. También, si yo no quiero comprar con el catálogo, yo voy aquí a productos y voy directamente por el índice. ¿Es maquillaje o es Mr. Wipes? ¿Son accesorios lo que quiero? ¿Son fragancias, cuidado personal, para hombres, lo nuevo que ha salido o travel size? Entonces, yo me voy para makeup. Yo quiero makeup. Entonces, en makeup, ahí yo tengo los foundation. Y también esto es otra manera de que usted puede añadir las cosas en su carrito. Oh, yo quiero este eyeliner metallic que me lo pidió una clienta. Ahí le doy Add to Basket y ahí yo lo vi. Si yo quiero más información sobre algún producto, voy aquí a Quick View y ahí tengo información de qué es, cómo se utiliza y los ingredientes, ¿ok? Actualmente ve, este Cool Pink está out of stock. Pero usted le da un clic a Quick View. Vamos a ver otro producto por aquí. Vamos a ver esta Stay Matte. Le doy Quick View. Y ahí tengo información completa sobre ese producto. Que esta misma información yo me la puedo llevar para mi página. O yo puedo traducirla o la puedo utilizar así mismo en inglés. Y digo, mira cómo se aplica. Y si alguien me dice, oye, ¿cuáles son los ingredientes de este producto? Pues mira, aquí los tienes. ¿Ok? Quick View. Y ahí tienes toda la información del producto. Tengo muchas personas que me preguntan, ¿y este producto? ¿Y los ingredientes? ¿Y cómo se usa? Y yo, mira, dele una vuelta en su back office, que aquí está toda la información o en su catálogo. Aquí está la BB Cream Quick View. Y ahí yo tengo para qué está BB Cream. Es un buen step. Es una fórmula ligera. Delivers moisture, da, ¿verdad? Humectación a la piel. O sea, yo tengo toda la información y los ingredientes. Esto está excelente. Ok, ahora vamos al siguiente. Es login. Ahí por ahí fue donde entramos, ¿verdad? A la página Join Pharmacy. Si hay una persona que quiere, pues, registrarse, pues usted le dice, pues mira, entra a mi página, ve ahí a Join Pharmacy. Y vas a poder hacer el proceso, te puedes unir a mi equipo. Aquí tengo el carrito, ¿verdad? El bultito, cuando le doy clic, pues yo tengo, ¿verdad? Lo que estuve marcando de ejemplo para ustedes. Ahora, yo quiero dos Limitless máscaras. Yo quiero dos. Entonces, yo le voy a dar ahí cantidad dos. ¿Qué pasa si usted aprieta Next? Ese dos se le va a borrar y se va a convertir en uno otra vez. Porque usted cuando hace algún cambio tiene que darle aquí update. Update. Y ya yo le di update a mi orden. Ahora ese 2 se queda ahí. Yo no quiero la máscara esta, la Zen. Pues me voy aquí al zafaconcito y lo borro. ¿Verdad? Y quito ese producto. Ya estoy ready. Esto es lo que yo quiero comprar. Pues me voy a Next. Y ahí, pues, a veces esto pasa, te saca, ¿verdad?, de la página y usted con toda la calma del mundo en lo que nos llega nuestro nuevo sistema, pues usted vuelve y entra. Mira todo lo que ya yo tenía marcado. Había borrado todo esto y ya está aquí de nuevo. Ya yo tengo todo lo que quiero, ¿verdad?, en mi carrito. Pues entonces yo me voy aquí a Next. Voy a seleccionar la dirección.
¿Qué pasa? Mira todas las direcciones que yo tengo ahí. Si una persona me dice, Mari, yo quiero comprar a través de ti, hazme la orden, yo hago mi orden, yo hago la orden y yo puedo añadir una dirección. Si usted va aquí abajo, vamos a mover hacia abajo, dice Add New Address. Ahí usted va a New Address, aquí al ladito de mi pelo, por aquí, aquí. A new address y ahí usted añade la información, la nueva dirección que usted quiere. Luego que le da save, le va a decir use this address, que utilice la dirección que usted añadió. Aquí yo voy a marcar la mía. Vámonos por ahí. Usted selecciona qué tipo de shipping usted quiere, si quiere que sea rapidito, el expedite o el estándar. Yo voy a seleccionar el estándar. Ya me está dando, ¿verdad? Todo el resumen. Pues mira, esta orden está en tanto. Ese es el tax. Ese es el shipping. Y recuerde que el tax, nosotros cuando trabajamos en compañías de ventas directas, somos, ¿verdad? Empleados independientes. Y nosotros tenemos que pagar los taxes de estos productos, precio catálogo. Y no es algo, ¿verdad?, que lo establezca la compañía, lo establece el gobierno, especialmente, ¿verdad?, el gobierno de Estados Unidos, donde nos de estamos desarrollando nuestro negocio, le exige a estas compañías de ventas directas que los beauty influencers, o como se llame, ¿verdad?, la categoría de vendedores independientes en esa compañía, tienen que pagar el tax precio catálogo. Por eso es bien importante que usted le cobre el tax a sus clientes, porque ya usted lo pago, precio catálogo. ¿Ok? Ahora, ahí yo voy, miro todo, verifico, hago, ¿verdad?, el pago que tengo que hacer y eso es todo. Y listo. ¿Ok? ¿Qué cositas yo veo por aquí, ¿verdad?, que me pueden ayudar también en este muñequito que usted ve aquí. Ahí está Personal Information, Change Password, Orders, Express Checkout o Logout. En Personal Information, Mari, yo quiero ver cuál es mi website. Yo quiero ver cuál es el website que yo le doy a las personas para que compren. Pero usted le da ahí a Personal Information. Usted va abajo, abajo, abajo. Ahí está, abajo, abajo, abajo. Por aquí. Y ve aquí en Web Display Name. Ahí está. Este es mi website. Este es mi website. www.pharmacy.com. us.com/linda. Este es el que yo le doy a las clientas para que compren. Y recuerde que cuando ellas entran, tienen que hacer su cuentita como si estuvieran comprando para otra compañía online. Necesitan un email y un username, ¿okay? Y que apunten ese username porque entonces cada vez que vayan a entrar ya tienen su historial y ya pues a lo mejor tienen cositas ya guardadas, ya conocen su página. Y pueden hacer su compra de manera, ¿verdad?, más efectiva, más rapidito. Yo quiero cambiar slash lo siguiente. Lo mío decía Mariluz y Ortega Ríos. Y para mí era muchísimo. Así que yo me fui a Web Display Name. Y aquí yo escribí lo que yo quiero que aparezca. Slash Linda. Ese fue el que yo escogí. Ahora, ¿qué pasa si eso ya estuviera? Una persona lo está utilizando. El mismo sistema te dice, ya se está utilizando. Así que tienes que utilizar otro nombre, ¿verdad? Añadirlo. Y luego le das save. Ahí lo salvas. Y la próxima vez, ¿verdad?, que utilices, le das refresh a tu página, ya lo cambiaste. ¿Qué otras cositas yo tengo aquí en Personal Information? Déjame ver. Cambiar el password. Tengo las órdenes. Express Checkout. Aquí yo puedo entrar rapidito y ustedes saben que cada producto tiene un número. Si usted va al catálogo, mira aquí, en Product Code, ahí está. Yo voy a entrar, sé el número de ese producto. Esta es otra forma de hacer órdenes. Entro el número del producto, me aparece aquí el producto, le doy Enter, que lo añada al carrito y eso es todo, ¿okay? Eso es Express Checkout. Y si quiero salir de aquí, quiero salir de mi página, le doy logout y ya nos fuimos, ¿ok? Así que estas son algunas ideas, ¿verdad?, de cómo usted puede utilizar su back office. Yo entro casi a diario porque aquí estoy viendo
las cosas nuevas. Pharmacy siempre va a estar. Recuerden que esto es una página replicada. ¿Qué significa replicada? Que otra persona es la que la está manejando, pero está personalizada con tu información y es tu herramienta de trabajo. Pero tú no eres la que manejas, tú no le cambias las fotos, no le cambias las imágenes, es una página replicada. Así que yo siempre entro para ver qué es lo nuevo, para tomar adiestramiento, para buscar información de productos y para hacer mis órdenes o para hacer las órdenes de mis clientas o para entrar a mi equipo. No entro ahora mismo porque hay mucha información ahí que es confidencial. De hecho, pues este video, pues lo estoy editando porque hay mucha información que tengo que cubrir porque es confidencial, pero en Team Management también usted puede entrar y busca toda la información de su equipo, cuándo le vienen las órdenes, cuánto esa persona está, ¿verdad? De alcanzar el 125 que no lo vayan a cerrar su cuenta. O sea, toda esa información la ves en Team Management cuando tienes equipo. Excelente herramienta de trabajo, excelente herramienta de trabajo. Así que yo espero que este video sea de bendición para todos ustedes y para todos ustedes, porque también ahí tenemos aquí caballeros, y que le pueda sacar provecho a esta página. ¿Sabes cómo yo aprendí a utilizarla? Utilizándola. Utilizándola, entrando, apretando por aquí, qué pasa si aprieto aquí, qué pasa si aprieto allá, aquí en Pharmacy, cuando usted le da ahí a Pharmacy, qué pasa cuando yo le doy ahí, o sea, comienza de nuevo la página. Si lo estás haciendo desde el celular, al lado de este nombre aquí de Pharmacy, vas a tener tres rayitas, y en esas tres rayitas, cuando le das clic, vas a ver todo el índice que te enseñé anteriormente. Así que eso es todo, ¿verdad? En este pequeño training relacionado a su back office, yo espero, ¿verdad? Que usted lo ponga en práctica y lo que tienes que hacer es utilizarla, exactamente, explorar tu back office. Así que muchas bendiciones.